figuras de acción. Más figuras de acción. Más figuras de acción. Y más figuras de acción. Más figuras de acción. Figuras de acción. Bueno, ya saben, sí, claro. Entendemos que los sueldos son bien invertidos. A veces. Esa moto violeta. Ese policía enmascarado. Esas versiones obsesivas. Y sí, finalmente había conseguido mis próceres. Tengo mi pelota Wilson, edición limitada. Con la mano de sangre de Tom Hanks. Que sí, claro, es de Wilson. Wilson es de Wilson. Castaway. Náufrago. Señalo a John Constantine. Quiero un Parramus de ese estilo. Muestro a Bob el Goon, el peor muñeco de la historia del cine. Bob el Goon. El altar de Robocop. Para dejar en claro que me gustan las películas de Robocop y no tener dinero en mi bolsillo. Sí, todo. Todo esto es Robocop. Tengo un estilo de Robocop 2. Algún día haré algo. Momento de pasear. Un vitro. Momento de entender que la tradición de las figuras de acción se remonta a hace mucho, mucho tiempo. Le doy la mano a un artista. Un hombre que está trabajando en la restauración de estas hermosas muñecas. Una exposición de ellas. Vemos pequeñas piezas, pequeñas obras de arte, porcelana en miniatura, y entendemos que quizá los saquitos de té sean los más pequeños jamás existentes. Una casa de muñecas, y sentimos que nuestro cerebro es igual, donde hay una muñeca en una silla y gente pegada a la pared. Un señor de cabeza pequeña. Miro y pienso. ¿Tengo ganas de comprarme una? ¿O es solamente mi mano fuera de foco? Un mundo sostenido de madera. Un palacio en restauración. Y la pregunta de todos. ¿Quién vivió aquí antes? ¿Quién respiró este olor? ¿Quién subió esta escalera? ¿Quién caminó este balcón? ¿Y quién usó ese vestido? ¿Y esa cortina? ¿Y esa tijera? Pensamos entonces que llegó el momento de taparlos, de dejar el pasado atrás. Pero nos sorprende un visor que muestra imágenes prohibidas, imágenes de otro tiempo, que nos recuerdan una Argentina pasada, un precursor del 3D. Mi buzo es igual a la pared. Entendemos entonces que llegó el momento de ir por otras aventuras, un tanto más contemporáneas, y dejar atrás el pasado. Seguimos conociendo a la familia de amigos de Un Toque Han Solo. Estamos con Enzo Tedesco. Enzo, ¿qué haces? ¿Se va todo bien? ¿Cómo nace todo esto? Nace empezando a coleccionar la línea de la Liga de la Justicia Sin Límites, y había ciertos personajes que por temas contractuales Mattel no podía hacer. Entonces dije, bueno, buscando en internet encontré esto que era los elementos de Enzo para hacer sus figuras de acción, su auto, su cómplice y todo. Entonces, a partir de ahí, él trabaja como un artista estas pequeñas piezas. Muchas pruebas, prueba y error, empecé a expandir y nos cuenta todo sobre ellas. Me parece extraordinario. La pregunta que te hago es, ¿sabes cuántas figuras hay en estas vitrinas? ¿Tenés el número, la precisión, más o menos, aproximadamente? 300, más o menos, 300 y algo. 300 y pico. ¿Y sabes cuántos hay hechos por vos? Figuras de acción. Dentro de estas vitrinas. Héroes de DC Comics. Héroes de Marvel. Más o menos 30, 40. Magia e historias que se ocultan detrás de cada pequeño personaje. Mis pensamientos van a mil. Quiero todo. Lo quiero a él. Para destacar que hay un custom. Sí, por ejemplo, Luthor es custom. Zoom también. En los villanos del Batverse hay varios. Está Two-Face, que es custom. Clayface también. Bane, el Mad Hatter. Mr. Mix y Splitlick también es custom. Logrado trabajo. Artesanal. Argentino, genuino. Mucho más grande que
emocionante, lleno de alma y plagado de plástico. Juguetes de un mundo mejor, más civilizado. Una barba muy bien afeitada. Bueno, acá está, y acá está el, claro, los malos de Flash. Entendemos entonces que estamos frente a un artista y que ahora cambió el balance de la cámara. Salimos al balcón y hacemos un pequeño ping-pong. Si tenés que besar a alguien del universo superheroico, ¿a quién besás? Satana. ¿Un color que te guste mucho? El azul. ¿Una comida? Asado o pizza. Si tenés que vivir en una ciudad del mundo por 5 años consecutivos sin ir a otra, ¿cuál sería? En Nueva York. ¿Cuál es el mejor olor del mundo? El olor a nafta. Si vas solo en el desierto y aparece una momia nada más, ¿le das? No. ¿Te gustaría ser un ave? No. ¿Cuál es tu animal favorito? El tigre o el león. Si una mujer se tiene que convertir en algún tipo de sustancia que uno pueda comer, ¿de qué te gustaría que fuera una mujer que te podés comer? Helado. ¿De helado de qué? Helado de zamballón. ¿Toda de zamballón? Parte de chocolate amargo podría ir también. Algo que inexplicablemente te llame la atención. Lo random que son los sonidos de las puertas de los garages. Sueño que quieras cumplir este año. Por volver a Nueva York. Este fue Enzo Tedesco. No, pará. Conseguir una novia parecida de Mastón. Este fue Enzo Tedesco. Tiene sueños. Tiene un mundo. Tiene pasión. ¿Vos qué estás haciendo? Nos vemos. ¿Cordobés? ¿Es grosa la mona acá? ¿Es grosa?